Los legisladores chinos han estado revisando los proyectos de ley sobre la primera ley de lucha contra el terrorismo del país. El borrador presentado por una, para una tercera lectura en la actual sesión bimestral del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional es el último intento de China para abordar el terrorismo en el país y ayudar a mantener la seguridad en el mundo. Ampliamos. Un cambio notable en el texto es la definición actualizada del término terrorismo. El terrorismo se define como cualquier proposición o actividad que por medio de la violencia, el sabotaje o la amenaza genera pánico social, socava la seguridad pública, infringe los derechos personales y patrimoniales o amenaza a los órganos gubernamentales y organizaciones internacionales con el objetivo de realizar cierto propósito político e ideológico. El Comité Permanente de la APN declaró que la nueva definición había sido informada en la Convención Antiterrorista de la Organización de Cooperación de Shanghái y en la Declaración sobre Medidas para Eliminar el Terrorismo Internacional de la ONU. En una cláusula separada se alertó de que las instituciones o individuos no deberán crear ni difundir información sobre incidentes terroristas forjados, elaborar informes o difundir detalles sobre actividades terroristas que podrían conducir a la imitación, ni publicar escenas de crueldad e inhumanidad en actividades terroristas. Nadie, excepto los medios de comunicación, con la aprobación de las autoridades de contraterrorismo a cargo de la distribución de la información, informará o difundirá noticias sobre los detalles personales de los trabajadores, los rehenes en el lugar del siniestro o actividades de respuesta de las autoridades. En la declaración del Comité Permanente de la APN se anunció el acuerdo de que el proyecto de ley ya es bastante maduro y se sugirió que se presentó para su aprobación. CCTV en español.